Saludos a todos, continuando con el capítulo del anterior día, donde vimos cómo instalar ese GNS3, ese emulador de sistemas de iOS Cisco, que nos va a permitir trabajar con todas las propiedades que tienen este tipo de dispositivos para realizar laboratorios un poco más complejos, que no nos permitiría hacer Packet Tracer, ya que es un sistema simulado. Hemos visto que tiene características muy aceptables y aparte, obviamente, como dijimos, es un sistema muy rápido trabajar con él. GNS3 es un sistema un poco más lento. Veremos que cuando empecemos a cargar más máquinas se resentirá obviamente el hardware, ya que, como decimos, al ser un sistema emulado va a utilizar muchísimos más recursos que los que teníamos, por ejemplo, obviamente en Packet Tracer. Y aparte ya el otro día estuvimos viendo cómo instalar y cómo generar una iOS directamente desde la instalación. Hoy vamos a ver sus propiedades y su sistema de trabajo. Y al igual que vimos con Packet Tracer, vamos a ver cómo colocar dos dispositivos, perdonadme, conectarlos correctamente y configurarlos para que se puedan comunicar, para que tengan conectividad entre ellos. Y ya a partir de ahí podremos e iremos generando diferentes prácticas. Eso sí, iremos trabajando con uno o con otro según sea necesario, ya que para tareas un poco más simples o que no requieran unas características muy precisas en el iOS, trabajaremos con Packet Tracer por temas de velocidad. Y para, obviamente, comandos que no nos ofrezca Packet Tracer y donde necesitemos dispositivos reales, entre comillas, utilizaremos ese GNS3, este GNS3 que nos permitirá realizar cualquier tipo de configuración. Como decía, vamos a empezar primero, en primer lugar, por los menús. Voy a hacer una descripción muy somera, muy simple de los menús, principalmente por alguna característica en concreto. Principalmente en el menú File, que tenemos obviamente opciones para crear una topología en blanco, una topología vacía, para ir añadiendo dispositivos, ese abrir y salvar. Y como veis, tenemos aquí dos opciones: salvar la topología y salvar el proyecto. Estas dos opciones sí es importante entenderlas ya que según el almacenamiento o el salvado que realicemos posteriormente al abrir de nuevo ese archivo nos va a ofrecer diversas características. Para decirlo correctamente, si salvamos la topología, vamos a almacenar solamente cómo están colocadas las máquinas y las conexiones entre ellas, entre los dispositivos. Si salvamos el proyecto, salvamos también las configuraciones que hayamos hecho sobre ellas, por lo que si almacenáis o guardáis un proyecto o un laboratorio a medio hacer, es importante hacerlo como salvar proyectos, ya que si lo hacemos como salvar topología, vamos a perder las configuraciones. Luego, obviamente, opciones de importar, hacer una captura de pantalla por si queremos para realizar documentación sobre diagramas, etcétera. Luego, el menú editar, como podéis ver en esta opción, en ese iOS Image and Hypervisor, tenemos la misma pantalla que utilizamos el otro día para generar esas iOS y poderlas introducir para luego colocar nuestros dispositivos, para tener dispositivos con su sistema operativo funcionales. Como vimos, sería seleccionar ese bin que descargamos de esa página web, luego ajustar las diferentes opciones, decir la plataforma, el modelo, la RAM que queremos asignar, pulsar en salvar y ya cerrar. Y podríamos arrastrar, imaginaros que hemos, por ejemplo, importado una iOS del C3600, pues ya podríamos arrastrar el dispositivo. Fijaros que ahora nos informa de que no hay ninguna imagen de esa plataforma, pero como vimos, ese 2600 sí la teníamos. Y luego, obviamente, las preferencias, que más o menos podéis también ajustarlas según sea necesario. Podéis ajustar, como veis, los puertos, diferentes características que no vamos a ver, hacer ese test que también vimos el otro día. Si alguna es necesaria, la veremos más adelante. Y luego opciones de visión para ampliar, hacer
el entorno de trabajo uno por uno, etcétera. Opciones de control, eso sí, para arrancar esas máquinas, para pausarlas, pararlas. Y las opciones de la consola auxiliar y la consola, como si estuviéramos haciendo un telnet a través de nuestro ordenador. Ahora también lo veremos. El menú device, que vamos a ver cómo se utiliza a la hora de tener dispositivos ya en el entorno de trabajo. Tenemos que tener algún dispositivo para que este menú nos ofrezca información sobre él. Y luego opciones de anotación, por si queremos colocar anotaciones, notas en nuestro entorno de trabajo para colocar IPs, redes, lo que necesitemos. También dibujar diferentes formas para hacer grupos, por ejemplo, de VLAN, etcétera. Y obviamente la ayuda. Luego debajo tenemos los iconos, al igual que hemos visto en el menú File, de salvar, salvar como proyecto, etcétera. También las opciones para ver los interfaces. Vamos a pulsar sobre el router C2600 y arrastrarlo, que es la IOS que cargamos el otro día. Como veis, ahí lo tenemos. A medida que vayamos añadiendo routers, nos irá aumentando el número de nombre del router, en este caso, como veis, R4. Y podemos activar para ver las interfaces o no. Veremos que ahora al conectar otro router aparecen. También podemos ver los nombres del router. Fijaros que podemos desactivarlos si quisiéramos para verlos, R4. Las opciones de conexión, que veremos ahora también cómo nos va a servir para interconectar dispositivos, en este caso dos routers. Realizar capturas de pantalla. Hacer aparecer esa consola, también como vimos el otro día, y obviamente arrancar máquinas, pararlas, etc. Y ya bien, habiendo visto todo esto, vamos a generar y posicionar otro router más aquí en la pantalla para tener dos que conectar. Y como decíamos, fijaros desde aquí, aparte de poder hacer conexiones automáticas, podemos seleccionar el tipo de conexión que queremos hacer. ATM, serial, Fast Ethernet, Ethernet. En este caso vamos a hacer Fast Ethernet. Y ahora sí, fijaros, antes de hacer esa conexión, muy importante ese menú device, que ahora si lo pulsamos, si nos van a aparecer diferentes opciones que podemos configurar. Obviamente, valga la redundancia, ese configurar del dispositivo sobre el que estemos trabajando, que si lo seleccionamos no va a permitir ajustar las opciones que tiene, las opciones de hardware como la memoria, la RAM, la NVRAM, también los slots, que como vimos en Packet Tracer nos permitía añadir placas a un dispositivo para ampliar sus capacidades de conectividad para añadir más puertos Fast Ethernet, serial, etcétera. Estas características las iremos viendo más adelante cuando vayamos generando más laboratorios, y las avanzadas, que no las vamos a tocar tampoco mucho. Como veis, podríamos configurarlo, podríamos añadir una placa y luego conectar ambos. Según el que tengamos seleccionado, nos aparecerá la configuración de uno y otro. Y obviamente podemos abrir la consola de uno, abrir la consola de otro, pararlos, de cualquiera que tengamos. Y como veis, vamos a pulsar sobre este icono, pulsamos en Fast Ethernet, pulsamos en uno con el botón izquierdo y luego en el otro, y aparece ya esa conexión de ambos. Podemos seleccionar los dos. Fijaros que nos aparece la nomenclatura de la interfaz, ese nombre y número de interfaz, ya que lo tenemos activado, podríamos desactivarlo. Como decía, podemos seleccionar los dos y pulsar en comenzar la simulación, con lo que va a empezar a arrancar las máquinas. Con las dos seleccionadas también podríamos hacerlo uno por uno. Vamos a pulsar en la consola. Fijaros que nos aparecen aquí. Podemos ver en cuál estamos por ese nombre de hostname que ha colocado en este caso el GNS3. Podemos de todas maneras, como hemos visto en muchas ocasiones, volver a configurarlo con ese hostname. Vemos cómo van arrancando las IOS. Y ahora, cuando ya estén arrancadas, vamos a realizar esa configuración
muy básica que hemos visto también en otras ocasiones en el packet tracer, para conseguir que ambos dispositivos se puedan comunicar. Entramos, por ejemplo, en ambos y pulsamos Enter. Como veréis, en sistemas, en este tipo de sistemas emulados, a más máquinas que añadamos, más lento va a ir. Obviamente también, en nuestro caso, estamos trabajando con una máquina virtual, con un sistema operativo virtual. Y dentro del sistema operativo virtual es GNS3, con lo que irá incluso un poco más lento. Y vamos a empezar esa configuración. Perdón. Fijaros ese enable en primer lugar, que ya lo hemos visto. Luego ese configure terminal para entrar en el modo de configuración. Nos vamos a esa interfaz fase Ethernet 0/0. Le colocamos la IP. En este caso vamos a utilizar una red con clase de clase B, así que vamos a ponerle su máscara, recordemos 255.255.0.0. Vamos a hacer un no shutdown . Lo vamos a escribir correctamente para levantar la interfaz. Y ya la tenemos. Vamos a hacer lo mismo en el otro dispositivo. Ese enable, ese configure terminal. Vamos a irnos a esa interface. Recordemos, fast Ethernet 0/0. Si no recordáis cómo están conectados, podéis acceder nuevamente al diagrama en ese entorno de trabajo donde podemos verlo. Vamos a pulsar Enter, colocamos la dirección a la otra interfaz. En este caso 0.2 para que no haya errores ni direcciones duplicadas o fuera de rango. Y hacemos nuevamente un no shutdown. Cuando levanten la interfaz veremos que se produce esa conexión. Y obviamente podemos hacer un ping al otro lado. Recordemos que era esa 1601. Vamos a salir primero, disculparme, esto hay que hacerlo desde el modo privilegiado. Y ahí tenemos ese pin a esa 172.16.01. Fijaros que primero la primera señal de eco ha fallado, pero es normal ya que las máquinas en principio se están empezando a comunicar. También hay un pequeño lapso, pero fijaros que en la segunda conexión ya las tenemos ahí. Y como habréis visto, un sistema bastante sencillito, al igual que el packet tracer, bastante intuitivo. Todo es cuestión de ir añadiendo IOs, veremos cómo añadir más IOs, cómo añadir más modelos, cómo trabajar con ellos. Como he dicho, trabajaremos con packet tracer para entornos o laboratorios que no requieran comandos muy complejos, o no principalmente ya por su complejidad, sino porque sean muy específicos y no estén incluidos dentro de la simulación de ese software. Y utilizaremos GNS3 para realizar esas tareas para las que no nos permita packet tracer. Realmente luego van a trabajar igual, excepto, como decía, en esas tareas en las que packet tracer no ofrece una simulación correcta. Obviamente, GNS3 sí lo hará, ya que vamos a trabajar, como recordemos, dijimos el otro día, con entorno real. Vamos a trabajar con un sistema operativo Cisco real de ese dispositivo, con las mismas características.
Y ahí lo tenéis, podéis realizar las mismas prácticas que hicimos en Packet Tracción en su momento desde este sistema también. Obviamente, a medida que vayáis añadiendo dispositivos, veremos cómo se ralentiza un poco el sistema, pero nos va a aceptar unos cuantos, según también memoria RAM que tengamos en el ordenador y microprocesador. Y ahí lo tenéis, el próximo día continuamos. Saludos a todos y hasta la próxima.